Y que hay personas exitosas haciendo cosas que tal vez no están documentadas, ¿sí? En este proceso de anabolismo es muy importante, obviamente, el aporte proteico, pero el aporte energético también. Es decir, si yo, post-entrenamiento, solo consumo alimentos fuentes de proteína, son 350 gramos de macronutrientes contenidos, en este caso, en carbohidratos. ¿Cuánto es ese volumen? Son, ponele, 70 gramos de carbohidrato en el desayuno. Esto es 2 rodajas de pan, tengo 30 gramos. En el club. Y mi duda es si uno generaliza esa nutrición o la direcciona por día para cada carga. Pero si este que entrena así come para el orto, empezá a ordenarte, empezá a desayunar. Empezar a combinar carbohidratos con proteína, empezar a mejorar el aporte de fibra. Aportan energía, la energía la medimos en unidades de calor. Como el ser humano es un ser homeotermo, es decir, más o menos anda siempre a la misma temperatura, y eliminamos calor. Persona físicamente activa, ¿sí? O persona de deportes de conjunto. Muchos de los de deportes de conjunto que entrenan 3 más 1 de partido, hockey, pónganle, voleibol, básquet, ¿sí? 3 y 1 de partido, ¿las necesidades son mayores, energéticas o menores? Sí, pero eso sería ideal. Pero si no va a consultar con nosotros y va solo con vos, vos preguntale, ¿fuiste a la Nutri o bajaste de internet o compraste? Bla, bla, bla? Bueno, ¿cuántas calorías estás consumiendo? Bueno, no, la Nutri me dio a mí un plan de 800. Quiero hablar de los cañones, ¿sí? Pero capaz que hacen en dietas agresivas, desayunos y meriendas claras de huevo revuelto y almuerzo y cena, atún o pollo o carne con atún, pollo o carne. Eso, intenten sostenerlo en el tiempo. Es sumamente catabólico por donde se lo miren. Y ahí lo que tienen, bueno, en la primera columna tienen alimentos. En la segunda columna tienen contenido de carbohidratos, cada 100 gramos o centímetros cúbicos de alimento, contenido de proteínas totales y contenido de pan, y se comió 2 rodajas de pan lactal. Le metió queso blanco descremado, 2 cucharadas, estuvo generoso, le metió 60 gramos. Estación general, el 5, 1 y 1. En gramos por kilo de peso, como recomendación totalmente general. Yo hago deporte, entreno a mi alumno y aparte entreno yo, 1 gramo de proteína es insuficiente por kilo de peso, me tendrá que dar más cercano a 1,5 gramos. Bueno, yo peso 70, por 5 es 350, ahora va queriendo, esto no es para deporte de resistencia, esto es poco para deporte de resistencia, claro. Se calcula, un dato más que me parece importante, que cercano al 3% del peso corporal uno debería tratar de minimizar el volumen de su comida diaria. ¿Sí? Evaluar composición corporal es muy linda, pero sepan que son todos metodologías de evaluación indirectas. Es decir, les decía evaluar masa muscular o medir masa muscular. Es decir, edad cronológica, momento biológico distinto. ¿A quién querrían en su equipo? A un madurador precoz. ¿A quién no va a querer? A un madurador tardío. Y ya te digo. Y van a ver que en esto de las cuestiones hormonales condiciona mucho la velocidad de cambio. Porque, por ejemplo, hombres y mujeres no sobran lo mismo. Si pongan a una persona, mujer le sobran 5 kilos, a la misma persona varón le sobran 5 kilos. Los libros al respecto dicen dividir por momentos del año. Las personas que hacen fitness de competición o entrenamientos más estéticos típicamente dividen una parte del año para el grooming o el aumentado, el ensanchado, y otra parte para el cutting. De ahí viene esta relación entre el no consumo de hidratos y la no insulina. Pero estamos hablando de hidratos simples, de la peor calidad, en alta concentración, no en el choclo que mostramos ahí del plato. ¿Se entiende la diferencia? Pilita que dice mientras se descansa se crece. Y ese crecimiento tiene que ver con que en el sueño
se produce la mayor liberación de hormona de crecimiento de toda la vida. Calórica. O sea, la cantidad de calorías totales es baja. Pero desde el tema del orden de algunos alimentos y de la combinación de carbohidratos, proteína y grasa buena, tiene cosas.